La indignación y rechazo mostrados en las redes sociales ante la noticia del aumento de sueldo que los padres de la patria aprobaron para los presidentes de 20 comisiones de la Asamblea Legislativa se extendió hasta la Plaza Salvador del Mundo, donde un grupo de ciudadanos impulsados por el movimiento de jóvenes Ya Basta SB se concentró para recolectar firmas en repudio al decreto. Estamos en la obligación y en la responsabilidad de unirnos a este movimiento, y de hecho comenzamos a convocar también a las demás personas a que vinieran y vinieran a firmar, a poner su nombre con su DUI para poder presentar una carta de correspondencia para pedirle a la Asamblea que se retracte de la decisión del aumento que se recetaron el día de ayer. La gasolina está bien cara, y si eso ellos pudieran ver la forma también, así como ellos aumentan el sueldo, de bajarle un poco el costo a la gasolina, a la canasta básica, porque la gasolina eleva todo, pues. Para mí está mal, pues, porque hay mucha gente que tiene un sueldo menos del que ellos adquieren. Claro, son responsabilidades muy diferentes, pero tendrían que valorizar los sueldos que la gente más trabaja, tiene sueldos más bajos, y no lo hacen. A través de estas formas de manifestación quizás podemos lograr que nuestros supuestos padres de la patria tomen conciencia y sean realmente voceros, seamos nosotros realmente los voceros y manifestemos nuestro desacuerdo en donde prevalezcan realmente los derechos de nosotros como ciudadanos y no los de ellos, que son realmente intereses minoritarios y no los de la gran mayoría. Me parece bien porque es la manera que mejor se puede expresar el pueblo. ¿Cómo ves eso, el aumento de ellos? Ah, pues tienen que también tomar en cuenta la población, no solamente ellos. Comunidades en Facebook y Twitter han convocado a diferentes acciones de protesta, siendo una de ellas una marcha prevista para el 1 de mayo denominada Zapatazo Limpio. Hay que comenzarnos a unir poco a poco. Creo que al salvadoreño se le está perdiendo ese miedo de exigir, de denunciar, y creo que solamente haciéndolo de esta forma vamos a poder hacer un cambio y exigiéndole a nuestros gobernadores, porque al final que no se les olvide que quien nos pusieron fuimos nosotros, quienes pagan somos nosotros. Con ello se busca dar un revés a la iniciativa aprobada con 64 votos a favor de los diputados de las fracciones del FMLN, GANA, CN y PES. En ElSalvador.com, Denis Marquina.